En el altiplano hidalguense, la diversidad en la arquitectura combina en su paisaje monumentos eclesiásticos y de obra civil, como lo dejan ver los viejos cascos de las innumerables haciendas pulqueras, otros como el acueducto del Padre Tembleque y las cajas de agua en Tepeapulco, que son zonas arqueológicas destacadas de la entidad. En los llanos de Apan, en la ciudad del mismo nombre, se levanta una bella muestra de la arquitectura colonial, mezcla de la técnica llegada y el arte constructor propio de nuestras culturas prehispánicas. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y del Sagrado Corazón, cuya edificación data de 1540. Una capilla, un esplendoroso jardín, una biblioteca, son parte de esta majestuosa parroquia, en la que también podrás admirar un magnífico retablo, el central, pinturas de la época, así como vistosos vitrales. En Apan no solo hablamos de pulque y cebada, también hay mucho que decir de su patrimonio cultural y arquitectónico. Óscar Reséndiz, para Mezquital al Día.